Muy buenas tardes, estimados seguidores. Buenas tardes de domingo. Estamos en vísperas del 12 de octubre, que nada más y nada menos celebramos a la Virgen del Pilar y celebramos a la Hispanidad. Nada más y nada menos. Aquí volvemos con nuestro amigo Emilio Acosta Ramos, nuestro contertulio habitual de Venezuela Colonial. Siempre es un placer tenerlo en el canal. Muy buenas, Emilio, ¿qué tal? Buenas, Antonio. Pues el placer es mío siempre de estar en estas invitaciones, en estas charlas que son excelentes para nuestro público, porque siempre es bueno tomar información y aprender cosas nuevas, ¿no? Tanto tú y yo siempre aprendemos con estas charlas y me imagino que la audiencia pues también disfrute y aprende con estas tertulias. Y bueno, hoy tenemos un tema interesante, ¿no? Vamos a hablar sobre un personaje increíble, tanto para los hispanos de un lado del Atlántico como del otro, que es nada más y nada menos que Bernardo de Gálvez. Así es un tema que yo creo que nos viene como anillo al dedo, porque mañana celebramos la gran fiesta de la familia hispánica. Y bueno, pues Bernardo de Gálvez fue un gran nexo de entre los dos hemisferios por sus proezas, tanto como gobernador como militar. Creo que es un arquetipo, de hecho, que nos puede servir en estos tiempos de crisis y de locura, que no sabe uno lo que va a pasar de un día para otro. Y pues, ante un hecho fundamental como fue la guerra, aquella guerra anglo-española que significó nada más y nada menos que el declive británico en América del Norte con la consiguiente independencia y el nacimiento de los Estados Unidos, en el cual la monarquía hispánica tuvo una parte fundamental. Durante muchos años, pues se ha hablado de la participación francesa y se ha ignorado la parte hispánica que fue bastante más importante que la francesa por todo aquello que apostó y por todo aquello que tenía en juego. Es decir, la misma Francia era consciente de que no tenía el poder en el nuevo mundo que tenía España. Ellos habían estado en guerra con los británicos, sobre todo en América del Norte, pero España se jugaba mucho más. Y entonces, pues yo creo que era un tema, ya lo adelantamos a nuestros espectadores, ¿no? Fuimos adelantando el tema. Y en fin, la verdad que creo que es un tema que nos viene muy bien para esta fecha, ¿verdad? Porque no es solo, digamos, que Bernardo de Gálvez, por supuesto, es un hombre que nació en Macharabiaya, que es una aldea. Yo creo que Macharabiaya tiene 400 habitantes, fíjate, un pueblecito precioso de Málaga, de la Andalucía mediterránea. Muchas veces hablamos de la Andalucía atlántica, ahora nos vamos más para el lado del Mediterráneo. Y Gálvez finalmente se movió siempre con hispanos de todas razas y de los dos hemisferios. Creo que nos viene como anillo al dedo, ¿no? Yo sé además, Emilio, que es un personaje que a ti te gusta mucho, te pasa un poco como a mí, que te gusta mucho el siglo XVIII. Creo que el siglo XVIII hispánico ha sido injustamente denostado y mal interpretado, porque muchas veces existe, tú sabes, esa leyenda rosa de los Austrias y esa leyenda negra de los Borbones, y ni unos fueron tan buenos ni otros fueron tan malos, ¿no? ¿Qué supone para ti, Emilio, Bernardo de Gálvez en su contexto, ¿no? Su capacidad de ese siglo XVIII. Bueno, como bien dices, el siglo XVIII para la monarquía hispánica pues fue muy importante, es el siglo de las luces y estuvo lleno de reformas y también es el siglo de máxima expansión territorial en la historia de la monarquía hispánica. Y bueno, Bernardo de Gálvez pues sin duda es uno de los grandes héroes de la hispanidad. Como bien dices, nació en un pueblito pequeño de la provincia de Málaga. Él nació el 23 de julio del año 1746, ¿no? Es posterior su nacimiento a lo que fue otro héroe español importante, como lo fue Blas de Lezo, que defendió Cartagena de Indias en 1741, ¿no? O Así es. sea, es un héroe posterior a esta fecha de la guerra de la oreja de Jenkins, ¿no? Como se le suele llamar a esta guerra contra los ingleses. Y bueno, Bernardo pues está en otra guerra importante contra el imperio británico, que es la independencia de los Estados Unidos, como bien señala, ¿no? Él fue el héroe de Pensacola, también fue posteriormente virrey de la Nueva España, y a título póstumo se le nombró ciudadano honorífico estadounidense hasta hace pocos años. Así de importante fue su gesta para
este país estadounidense en su nacimiento, ¿no? Él es afrancesado, es miembro también de la francmasonería. Él fue soberano y comendador del Supremo Consejo Unido del Hemisferio Occidental. Muchos políticos de la época pues pertenecieron a esta orden masónica, que es muy satanizada por ciertos grupos hispanistas y que más bien estos políticos, estos hombres de su época, pues más bien defendieron al Imperio Español en su máxima posibilidad, y hombres como Bernardo de Gálvez. También vemos otros personajes importantes de la época que estuvieron al frente de la monarquía española, pues dieron siempre lo mejor de sí. El conde de Aranda es otro que también perteneció a Bueno, esta orden. lo que pasa es que tú sabes que el término afrancesado, por ejemplo, Menéndez Pelayo distinguía entre el afrancesamiento cultural y ya el término político, que significa a principios del siglo XIX, que eran los colaboracionistas de Napoleón. Lo mismo pasa un poco muchas veces con la masonería, entre si la masonería era especulativa, si no lo era, la determinada participación política que hubo en favor del Imperio Británico. Entonces muchas veces, tú sabes, se cruzan los términos entre unos y otros, qué significaba una cosa, qué significaba otra, y por eso, ¿no? También existe esa confusión de términos y de época. Porque definitivamente, como tú bien dices, pues Bernardo de Gálvez siempre luchó por los intereses de España sin fisuras. De hecho, además es una época interesante, porque fíjate que en el siglo XIX, es que en tan poco tiempo cómo cambian las cosas, ¿no? En el siglo XIX empiezan a hacer la idea, pues, de que esta idea de que los anglosajones, protestantes y demás, pues son superiores, ¿no? Los pueblos de raíz latina y católica, pues somos pueblos atrasados, somos pueblos un poco aptos para el comercio, para el trabajo, pero eso es una idea que en el siglo XVIII no existía, porque Bernardo de Gálvez y toda esta generación, ellos eran conscientes del pacto de familia que había con Francia por la Casa de Borbón. Y asimismo de la colaboración entre dos monarquías importantes de la época como son Parma y Nápoles. Tanto unos como otros además colaboran con España en la seguridad sobre el norte de África, que muchos de estos militares, desde Blas de Lezo hasta Bernardo de Gálvez, intervinieron en el norte de África porque todavía existía la piratería y demás. Pero tú sabes que a día de hoy existe una imagen muy idílica del mundo islámico, pero hasta el siglo XVIII o incluso XIX, las relaciones no eran muy buenas, ¿no? Y esta idea de sentirse ellos herederos del mundo latino, del mundo clásico, fíjate, un rey tan importante como Carlos III, la importancia que le daba la arqueología al mundo clásico, finalmente fue un rey napolitano. Finalmente, ¿no? Entonces estamos en ese contexto, como tú dices, en el siglo de muchas reformas. Quizá ya había empezado en la época de Carlos II, otro rey muy satanizado que hizo reformas muy importantes para que ya Felipe Sobre V, todo, económica. económicas, exactamente, Hubo para que ya. superávit económico en la monarquía en ese momento. Exactamente, entonces, pues una época muchas veces muy, muy mal interpretada, ¿no? A mí otra cosa que me llama la atención de los Gálvez, tanto de Bernardo como de su tío, que eran hombres, muchas veces nos creemos que el antiguo régimen era algo, ¿cómo te puedo decir?, cerrado. Y sin embargo, hombre, no voy a decir que fueran mendigos, pero oye, eran hombres que consiguieron un ascenso social importante. Era posible esta movilidad social, tanto en España como en América, porque nosotros ya hemos hablado del mito de la discriminación de los criollos y demás, ¿no? O sea, que era una sociedad, Gálvez se mueve en una sociedad mucho más compleja y mucho más móvil, ¿no? De lo que se piensa. No, bueno, tan móvil fue que recorrió la mitad del Imperio Español y ocupando cargos importantes. Y como bien dices, o sea, en el siglo XVIII es muy diferente la definición de afrancesado, pues. Cuando se habla de afrancesado se habla con algo muy diferente a lo que el siglo XIX, con lo que es las invasiones napoleónicas, ¿no? Hablamos más bien de las reformas llevadas a cabo por los Borbones, que obviamente pues es una familia de origen francés. Y bueno, al decir que Gálvez es afrancesado, pues lo digo porque en 1762, ¿no?, él participó en la invasión de Portugal, si no me equivoco. Y esa creo que es la campaña de la Guerra de los 7 Años,
Y lo hizo en una unidad franco-española, que es el regimiento de Royal Cantabria, se llama así, ¿no? Y en donde adquirió el dominio del francés y fue muy útil, sobre todo en su carrera posterior como gobernador de la Luisiana, pues Claro. como bien sabemos, la Luisiana anteriormente fue francesa y muchos de los colonos o la población que residía en este territorio, pues era de habla francesa, francófona, ¿no? Fíjate lo importante que es lo que Y estás diciendo, porque Gálvez, de hecho, cuando la Luisiana se traspasa a la monarquía hispánica, muchos tenían cierto recelo. De hecho, los franceses habían llevado muchos colonos suizos, alemanes. Bueno, también había población india, población negra. Y sin embargo, Gálvez, gracias a su dominio del francés, consiguió un modelo muy exitoso. Él era casado con una criolla de origen francés y en sus operaciones en el norte de América siempre contó, aparte, por supuesto, de gente de todo el mundo hispánico, porque él llevaba soldados del actual México, de Puerto Rico, de Cuba, de Dominicana, de Costa Rica, hasta de Venezuela. Y también llevó siempre soldados acadianos, esto es, criollos francófonos, y también muchos soldados negros y mulatos, que muchos venían escapando de las colonias británicas. O sea, eso que tú dices va a formar parte del ADN político de Gálvez, ¿no? Esa vecindad con Francia, bueno, y que incluso van a dar franceses que colaborarán con la monarquía hispánica, como el virrey Liniers, que ya lo hemos citado. Exacto, en el siglo XVIII es muy diferente esa definición, como bien lo hemos señalado, ¿no? Pero hay que decir que Bernardo de Gálvez, antes de ser gobernador de la Luisiana, él llegó anteriormente a América en el año de 1764, ¿no? Y estuvo en la Nueva España porque fue pedido por su tío, que era virrey, ¿no? De la Nueva España. Ahí pasó creo que 8 años. Y ejercía el empleo de visitador general de la región. Luchó contra los apaches en la frontera norte del Virreinato de Nueva España y fue gobernador del norte del territorio no hispano. Después creo que regresó, tuvo un breve periplo en Europa, que creo que participó en el fallido desembarco de Argel en 1775. Y luego pues fue nombrado como gobernador de la Luisiana y regresa a América. Él cuando fue nombrado gobernador de la Luisiana, sustituye a un gobernador que también fue muy prolífico, que se llama Luis de Gonzaga, ¿no? Él había aplicado un sistema bilingüe en la educación de la Luisiana, o sea, es el primer sistema bilingüe que se aplicó en el mundo, en la educación. Y en las escuelas la gente podía aprender el francés y el español. Y Gonzaga, pues, fue nombrado capitán general de Venezuela, fue el primer capitán general de Venezuela, y Gálvez viene para sustituirlo. Y bueno, y empieza su gestión como gobernador de la Luisiana. Él luchó contra el contrabando inglés, porque había mucho contrabando en el territorio por culpa de los ingleses. Acuérdense que en ese momento la Florida pertenecía, se había perdido y pertenecía al Imperio Británico, ¿no? Y bueno, participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Su ejército que reclutó, pues había más de 677 indios, mestizos, etc. Hay una anécdota interesante, ¿no? De la marcha de Gálvez cuando va de la Luisiana a la Florida, y es uno de los caciques con que se encontraba él, pues tenía un medallón, una moneda de 8 reales como medallón, con el rostro de Carlos III. Es significativo. Es significativo, ahí ves la lealtad que tenían estas tribus de la Luisiana con la monarquía hispánica, ¿no? Es que date cuenta lo que estamos hablando, porque muchas veces se dice, incluso desde autores españoles, y yo voy a decir nombre, a mí no me importa porque, en fin, por ejemplo, César Vidal, que nos achaca a nuestra herencia, pues no sé, desde nuestra herencia latina, hispana, católica,
que por culpa de eso somos atrasados, de que fuimos incapaces, y sin embargo, con este ejemplo que tú estás dando, pues fue uno de tantos que la monarquía hispánica tuvo un modelo exitoso, incluso como sistema educativo, porque claro, eso es otra. Parece ser que los hispanos no hemos tenido nunca educación, cuando es falso, y además en un sistema económico mixto, como el que supieron aplicar aquellos gobernantes hispánicos de la época, y volvemos a lo mismo, o sea, finalmente, tanto Blas de Lezo como Bernardo de Galvez y todos los prohombres de esta época tenían claro que el enemigo era el Imperio Británico. Por eso, el pacto de familia para ellos era importante. Es verdad que algunas veces a lo mejor era un poco pesado, pero ellos eran muy conscientes, además, y sobre todo el rey Carlos III, de ese legado clásico que se compartía y que finalmente fue lo que llevó a Bernardo de Gálvez a tener las cosas tan claras, porque era toda una escuela política, económica de la época. Sí es verdad una cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de la participación hispánica en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, a veces se hace desde cierto romanticismo, ¿no es cierto? Finalmente, Bernardo de Gálvez fue allí a defender los intereses de la monarquía hispánica. De hecho, a veces, no ya por Gálvez, sino en la misma corte, mira, hay un libro, yo lo recomiendo, de Julio Carlos González, argentino. Él habla sobre la involución de las provincias hispánicas de ultramar, ¿no? Siempre habla del término involución, Julio Carlos González. Y él expone cómo en la misma corte española, pues había sus más y sus menos sobre si participar en el conflicto o no. Porque claro, para España era una guerra contra el inglés. Una guerra de un interés, de fin. Mientras que el conde de Aranda ya pronto, el conde de Aranda, que era una persona con mucha visión de futuro, y vio lo que se podía formar si se apoyaba al nacimiento de aquella nación, pero claro, incluso España demoró en reconocerla, ¿eh? Es decir, sí es verdad que hubo colaboración con los colonos angloamericanos, pero como que siempre hubo recelo, ¿no? O sea, Bernardo de Gálvez conocía muy bien el terreno, era un hombre de mundo, y hubo siempre cierto recelo, un sí pero no, un toma y daca, ¿no? Hubo sus contradicciones también en esa época. ¿No es así? ¿Cómo lo ves? Sí, ¿no? Es tal cual, porque ellos sabían que a la larga, pues, Estados Unidos como iba a ser una especie de potencia y iba a expandirse, iba a haber problemas limítrofes a futuro, ¿no? Eso lo sabía muy bien el conde de Aranda. Y Gálvez, al estar en la zona, pues también era consciente de esta situación, ¿no? Pero siempre se veló por los intereses de la monarquía hispánica. De hecho, más que todo, la ayuda a los revolucionarios norteamericanos como George Washington fue más que todo una ayuda, digamos, que económica, en pertrechos y otro tipo de ayudas materiales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que el tío de Bernardo, que se llama José de Gálvez y Gallardo, pues mandaba contingentes, naves llenas de reales de A8 para poder financiar la campaña de los rebeldes norteamericanos. Inclusive uno de estos galeones llenos de monedas de reales de A8 naufragó en las costas de la Luisiana, de New Orleans. Y hasta hace unos 20 años fue que se descubrió este naufragio y se pudieron rescatar estas monedas. Muchas son de la época de Carlos III. Es que imagínate la colaboración tan grande que, de hecho, los criollos de Cuba se volcaron. Y fue toda una infraestructura porque Gálvez tenía muy claro que a los británicos había que cortarles el Caribe y el Mississippi. Claro, porque finalmente, ¿por qué Gálvez o por qué la corona, aunque hubiera sus más y sus menos, decide intervenir? Finalmente es porque Gálvez tenía en mente echar a los británicos del Golfo de México. Julio Carlos González, que aunque habla de todo el proceso de la independencia, para mí lo más interesante del libro es cuando él enfoca la figura de los Gálvez, siempre cuenta que Gálvez decide participar en Norteamérica por dos motivos principales. Echar a los ingleses del Golfo de México, quitarle toda su influencia de la Florida. Él quiere volver a tomar las Bahamas, que de hecho las llega a tomar. Y el segundo es ponerle un contrapeso en el sur,
en el Río de la Plata, porque él piensa el virreinato del Río de la Plata como una entidad bioceánica, con una salida por la Patagonia al Pacífico. Él es consciente de que el virreinato del Perú es muy desarrollado, el Perú y el Chile son tierras que tienen una conexión, vamos a decir, ancestral, y sin embargo quiere darle vida a un contrapeso en el sur, potencia atlántica, pero que asimismo salga por el Pacífico también. Y hay una parte en la corte española que son partidarios de hacer lo posible para mantener la amistad con la naciente, valga la redundancia, la naciente nación estadounidense, lo cual es muy difícil porque, como tú dices, ellos tenían sus intereses fronterizos también y empiezan los choques desde primera hora prácticamente, ¿no? Sí, fue un choque desde primera hora, porque si nos vemos después, ellos se expandieron sobre los territorios indios, que eran territorios de lo que es el actual estado de Illinois, donde está Chicago, ocuparon toda esa zona fronteriza, ¿no? Que según los tratados internacionales, pues eso era como tierra neutral, ¿no? De hecho, el conde de Aranda, negociando la frontera con los Estados Unidos, España en esa negociación, pues ocupaba todo el territorio de lo que es Illinois. Imagínate. Lo que es hasta Chicago, toda esa zona, pues pertenecía a España. ¿Qué pasó? Que después al conde de Aranda, pues, deja de estar en la magistratura española y, bueno, se hace una firma de tratados de fronterizos, pues, que se reconoce el río Mississippi como frontera, ¿no? Y ahí, pues, eso no es tan conveniente para España. Pues ya al tenerlos de vecinos en el Mississippi, pues es una gran amenaza, y que posteriormente se ve cómo ellos se expanden sobre los territorios hispanos después de la independencia de México. Y México, claro, pierde la mitad de su territorio. Claro, y por eso precisamente en Estados Unidos yo creo que se ha intentado ocultar la influencia hispánica en su independencia. Porque vamos a ser claros, si la monarquía hispánica no interviene, los milicianos norteamericanos nunca hubieran ganado una guerra al Imperio Británico. O sea, eso es claro. Y eso hay mucha gente en Estados Unidos que ya lo valora así. Es claro. O sea, hubo una independencia porque España, especialmente, y Francia, en bastante menor medida, ayudaron contra la potencia británica. Ahora bien, a los Estados Unidos no, ni a España le convenía que esto se supiera, porque claro, podría dar lugares a malas interpretaciones en los virreinatos, ni tampoco a Estados Unidos, porque si Estados Unidos los primeros conflictos los tiene, primero con la monarquía hispánica, y después con la República Mexicana, y después con Cuba y Puerto Rico, esa participación... Y en la misma Florida. Y en la misma Florida, por tanto, esa participación no conviene. Han tenido que pasar 2 siglos para que sean muchos historiadores estadounidenses, más que españoles, yo creo, ¿eh? Incluso gracias a los cubanos de Florida, que son el gran nexo, como dice el amigo Francisco Núñez del Arco, de esa civilización occidental y atlántica que compartimos, porque finalmente tú sabes que a día de hoy la palabra atlantismo para algunos es muy negativa, pero bueno, si existe un atlantismo, o sea, yo siempre lo digo, la Atlántida fue la hispanidad. La hispanidad hizo que ese continente perdido que existió según la mitología existiese en la práctica, ese vínculo. Entonces, estas dos cosas han hecho probablemente que durante 2 siglos, tanto Estados Unidos como en la misma España, se intentara, si no ocultar, ignorar. Pero claro, ha pasado ya mucho tiempo, la realidad ya es otra, hay una población hispánica, bueno, tú que has vivido en Estados Unidos lo sabes, ¿no? Numerosísima, y es un hecho que yo creo que se valora más probablemente en los Estados Unidos que en la propia España. También es verdad que, por ejemplo, en Macharabiaya, el pueblecito donde nació Bernardo de Gálvez, es el único sitio de Europa que celebra el 4 de julio como fiesta oficial. Es una cosa. Pero yo creo que es eso lo que ha pasado. Primero las fronteras con la monarquía hispánica, luego la guerra con los mexicanos, que a la República Mexicana le quitan, creo que eran 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Es una barbaridad. No, yo creo que más. Y además, como con el agravante de que había gobernantes mexicanos que ya habían pactado la entrega de esos territorios y mandaron a sus soldados a morir. Una operación relativamente parecida a lo que algunos políticos corruptos españoles hacen con Cuba, cuando ya habían pactado la entrega. Y claro, pero ya estamos en... Con la Florida también. Y con la Florida también, correcto. Claro, y fíjate tú, lo que cambian las cosas tan poco tiempo, porque cuando hablamos de Luisiana,
Luisiana no es el estado del sureste actual. No. Luisiana era el camino francés al Canadá. Todo ese territorio... No, hasta San Luis, al norte, llegaba. Claro, y por eso el conde de Aranda insistía tanto en llevar la frontera a su punto, entre comillas, original, ¿no? Y por el otro lado, con Carlos IV todavía estábamos en litigio por Alaska. Y cuando digo estamos, no es solo tú y yo porque tengamos nacionalidad española. Es que estamos, me refiero a los actualmente mexicanos, costarricenses, etcétera, etcétera. Porque uno de los que negocia los límites en Vancouver es el criollo peruano Bodega y Cuadra, que es de la misma familia que Miguel de la Cuadra Salcedo, el famoso aventurero de la Ruta Quetzal. Son de linaje navarro. Y a día de hoy en Lima es un personaje muy valorado, porque claro, muchos peruanos lógicamente se sienten orgullosos. Pero es que hay muchos motivos para sentirse orgullosos, porque esto es una gesta compartida. Y yo creo que Bernardo de Galvez, yo sé que es un personaje que a ti te gusta mucho y esta época, nos puede ayudar más y mejor a comprender la hispanidad en un sentido integral. Y tú que has vivido en Estados Unidos, lo puedes más o menos corroborar, creo yo. Sí, Estados Unidos prácticamente la población hispana pues es sumamente importante, ¿no? Inclusive, no solo para los historiadores de Estados Unidos últimamente, Bernardo de Galvez ha sido importante. Hay que decir que él fue nombrado ciudadano honorífico de los Estados Unidos, nada más y nada menos por el presidente George Washington, por la contribución que tuvo contra la derrota de los británicos, ¿no? Y la participación activa en favor del ejército continental americano. Y bueno, hoy en día es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, porque su retrato como figura, pues está en la sala de fundadores del Congreso de los Estados Unidos junto al resto de los padres fundadores americanos. O sea que hoy en día su figura es muchísimo más que importante. Y es bueno lo que señalas de la participación hispanoamericana en esta guerra. Pues vemos que la toma de Pensacola, su edecán fue nada más y nada menos que Francisco de Miranda. Cosas de la vida, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poco a nuestros telespectadores quién era Francisco de Miranda, porque ya en esta época empieza a ser un tipo problemático. Sí, a Francisco de Miranda pues se le da, Galvez le da la orden de llevar armas y pertrechos al ejército estadounidense desde Cuba, y bueno, se pierde un dinero, desaparece un dinero, el gobernador de Carvajal lo protege, es denunciado, pues ya empieza a dar ciertos problemas a raíz de esta participación en la guerra de independencia de los Estados Unidos, sobre todo en lo que es la toma de Pensacola, que él batalló. Miranda fue uno de los que batalló en esta batalla, ¿no? Bueno, ahí nace el mito del yo solo de Bernardo de Gálvez. Sí, señor, su divisa. Su divisa. Digo yo, Emilio, que, hombre, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Estaría tan discriminado Francisco de Miranda como criollo que era edecán de Gálvez, esa era la discriminación, ¿no? ¿No? Y llegó a ser capitán del ejército borbónico de la época. Sí, sí. Lo que pasa es que fue un rebelde y estuvo en manejos oscuros de corrupción, por lo que se ve. También fue acusado por la Inquisición de tener algunos libros prohibidos para la época, que acordémonos que en la época estaba la Revolución Francesa, y tener libros de Voltaire y de otros filósofos franceses, pues estaba prohibido en la América Española porque podía ser una mala influencia para la población y levantarse en contra de la corona. Pero fíjate una cosa, que es curioso que con Miranda, que luego será uno de los próceres de la independencia, que fue traicionado por el prócer Bolívar, o sea, aquello es un jaleo de manejos, corrupciones, entre ellos mismos. Sí, sí, entre ellos. Miranda le pasa lo mismo que Nariño, porque Nariño, y eso es un dato que nos da Pablo Victoria, siempre se ha dicho que bueno, que él estuvo perseguido porque fue introductor de libros prohibidos, pero realmente el problema que tiene de Nariño, mucho más que ese, es que le gustaba quedarse con el dinero ajeno, sobre todo con el dinero de la administración. O sea, que ya las cosas apuntaban feo, ¿no? O sea, Miranda, desde que está en Norteamérica, ya empieza a apuntar maneras. Es así, si nos ponemos a ver la acusación grave
es de corrupción y de contrabando, también se le acusa, en Claro. contrabando a Cuba. Entonces, ya son palabras mayores, no es solamente la Inquisición que lo persigue por unos libros supuestamente prohibidos, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco de la batalla de Pensacola, que creo importante, ¿no? En esta batalla, bueno, anteriormente la batalla de Pensacola hay otra batalla importante que es la de Movila, que cae en Alabama, que fue la primera batalla grande que tuvo Gálvez contra el ejército británico y Gálvez fue victorioso en esta, prosigue en su camino hacia la Florida y en la bahía de Pensacola, pues una bahía cerrada que cuando llegaron las fuerzas navales, pues lo veían como una misión suicida, ya que estaba rodeado por fuertes y al pasar por ese fuerte, pues era muy probable que hundieran las embarcaciones. Y Claro. Gálvez tuvo el coraje y la valentía de decir, si nadie me acompaña, pues yo voy yo solo. Y entro a la bahía de Pensacola. Por eso es que viene ese lema. Y entró a la bahía. Y los cañonazos británicos no le alcanzaron y pudieron tomar la ciudad. Como Y decía fueron Gálvez, victoriosos. yo A partir solo de y él la toma añade. de Pensacola, pues se vuelve a tocar la Florida. ¿Cómo? Y él añade, yo solo y yo iré adelante para quitarle el miedo a los que vengan atrás. O sea, eso es toda una filosofía de vida la que tiene Gálvez. Correcto. Ahí ves como dirían, la clase de huevos que tiene Galvez, ¿no? Claro, porque finalmente es algo muy castizo y eso no le impedía pues ser un hombre de su tiempo y que quisiera la mejora. O sea, que muchas veces aquí en España contraponemos tradición y progreso, y no, Gálvez era un amante de la tradición hispánica, de la idiosincrasia hispánica, era un tipo muy castizo, pero a su vez, pues era un tipo que quería hacer una reforma, que no se contradice una cosa con la otra, y lo que tú bien dices en Movila y en Pensacola, pues Gálvez no solo muestra toda esa colaboración militar y económica, sino su propio genio personal, ¿no? Que imprime en las batallas que derrotan a los británicos. No, y gracias a estas victorias, pues la Florida regresa a manos españolas y el Golfo de México, pues vuelve a ser un golfo hispano sin presencia anglosajona, por llamarlo de una manera. Hay que decir que Gálvez bloqueó la entrada del río Mississippi para que los ingleses no pudieran entrar al río y atacar los puestos de avanzada americanos o del ejército continental americano, ¿no? Y fue muy importante esta acción también para la victoria estadounidense. Y gracias a la victoria de Pensacola, de Bernardo de Gálvez, el ejército británico se tuvo que dividir y hacer frente en el sur a Gálvez y descuidar el norte. Y gracias a esta descuidada del norte, los rebeldes americanos pues, pudieron sellar la independencia de los Estados Unidos. De hecho, cuando entran a Washington, Washington y Gálvez entran victoriosos a la ciudad unos al lado de otros. Lo que estamos hablando es bien interesante. Y fíjate que antes decías tú el cuadro de Gálvez que figura en día Estados Unidos. Y yo desde aquí quería hacer un agradecimiento público a Teresa Valcarce, una española residente en Estados Unidos, que rescató esa vieja promesa que nunca se había cumplido. Y a día de hoy, gracias a Teresa Valcarce, desde aquí le mando un abrazo, tenemos ese retrato de Gálvez. Tenemos asimismo una escultura de Gálvez en la Embajada Española y tenemos una asociación, Bernardo de Gálvez, que busca fortalecer los vínculos entre los actuales España, México y Estados Unidos. Y quisiera yo también nombrar al historiador Manuel Olmedo Checa, malagueño, paisano de Gálvez, por su contribución a este importante personaje que, claro, finalmente no es solo, y yo insisto mucho en este particular, esto no es solo del actual Estado español, sino que es algo que nos unió, que nos une y que nos unirá, y que muchas veces se hace la pregunta, ¿no? Claro, ayudaron a Estados Unidos, pero después Estados Unidos se fue contra ustedes, claro, pero es que no era el plan. Gálvez tenía un plan mucho más ambicioso, como hemos dicho antes, tanto en el norte como en el sur del Nuevo Mundo, solo que también pasa que su muerte es intempestiva,
Gálvez parece ser, Emilio, que era partidario también de la idea del Conde de Aranda, ¿no? De llevar príncipes españoles a América con su propio equipo de gobierno. A mí me llama la O atención llevar que... la corte completa. Exactamente. Fíjate tú que Godoy, el ministro de Carlos IV, que fue de aquella manera, Godoy llamaba a esto, a esta idea del Conde de Aranda, soberanía feudal. El llevar equipos de gobierno a cada virreinato y que ya, bueno, pues que fueran, entre comillas, príncipes criollos. Y lo que estos hombres eran partidarios, Gálvez, Aranda, Florida Blanca, es que tú lo ves, es que es la Commonwealth. Es que el Imperio Británico no solo pirateó la economía española, es que pirateó la geopolítica española. Porque lo que ellos están proponiendo es una Commonwealth. Sí, se adelantaron a su tiempo. Y Gálvez, desde el famoso Palacio de Chapultepec, allí en México, hay quien dice que allí quería instalar la corte. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta. Sí. Oye, es factible, ¿no? Sí, él después de su gran éxito como gobernador de la Luisiana fue nombrado virrey de la Nueva España y pasó sus últimos años en México, donde tuvo que afrontar una terrible hambruna debido a las malas cosechas que hubo en esa época. Y bueno, hizo un plan de ayuda a la población que funcionó y no hubieron tantos muertos por esta hambruna. Y bueno, como bien dices, comenzó las obras del Palacio de Chapultepec, ¿no? Que hoy en día es el Museo Nacional de Historia de México. Es un palacio asombroso que tú lo ves y creo que es el único palacio real que hay en América. Uh-huh. O sea, unas dimensiones impresionantes. Ese tipo de construcciones tú no lo ves nunca en los territorios anglosajones, en Estados Unidos o Canadá, para nada. Ahí ves la importancia que tuvo para el reino español, pues, las provincias americanas, como fue el Virreinato de México o de la Nueva España. Claro, claro, sí, definitivamente, y porque volvemos a lo mismo, es que es una cosmovisión muy diferente, porque se consideran partes integrantes de una misma monarquía. Y Gálvez lo vivió eso en la práctica y quiso actuar en consecuencia. Julio Carlos González, en el libro de la involución hispanoamericana, incluso llega a hablar de un posible envenenamiento, tanto de él como de su tío. Pablo Victoria utiliza un término que... Nosotros vivimos siempre, mira, eso lo dice María Elvira Roca Barea, una historiadora malagueña como Manuel Olmedo y como Gálvez. Nosotros vivimos acomplejados porque en el colegio nos enseñan la Armada Invencible, que nunca se llamó así, y sin embargo no sabemos nada de Blas de Lezo, de Bernardo de Gálvez, porque yo te digo, es más, yo que estudié historia en la Universidad de Sevilla, y se trata, vamos, y yo porque tuve la suerte, tú sabes que en Sevilla tenemos el Archivo de India, yo escogí un itinerario curricular de muchas asignaturas de América, pero es que esto es un tema que pasa desapercibido. Y sin embargo, este complejo que tenemos, ¿no? Lo que hablamos antes de Armada Invencible, con Pablo Victoria, en su libro sobre Bernardo de Gálvez, fíjate, todos los historiadores que recomendamos son hispanoamericanos siempre. Menos no, y gracias a Pablo Victoria, hoy en día se conocen más a Blas de Lezo y a Bernardo de Gálvez. Y él habla del ejército de Bernardo de Gálvez como la auténtica Armada Invencible. Yo en algún poema lo he intentado plasmar así, porque eso que hizo Bernardo de Gálvez en América, o mejor dicho, los Gálvez, porque tanto uno como otro fueron siempre en la misma dirección, eso fue la Armada Invencible. Y eso se tendría que estudiar como la Armada Invencible y no como la gran y felicísima Armada, que sí, que aquello fracasó, pero que es que al año siguiente hubo otra gran Armada Británica que fracasó. El fracaso en Galicia, sobre todo. Entonces, ¿por qué? Como dice María Elvira Roca Barea, vamos a los malagueños de nuevo. ¿Por qué esta fracasología? ¿No? Es que, de verdad, es como que si los gobernantes de turno no quisieran o no le prestaran atención a la historia, ¿no? Pero, como bien señalas, Pablo Victoria ha sido un personaje importante para retomar la memoria de estos dos grandes héroes, como fueron Blas de Lezo y Bernardo de Gálvez. Y hay que decir que en los últimos años, pues sí, ha habido un rescate de esa memoria de estos dos personajes y estos dos hechos importantes para la historia hispanoamericana, como fue la defensa de Cartagena de Indias en la actual Colombia,
o la toma de Pensacola por Bernardo de Gálvez, ¿no? Y hay que darle gracias a Pablo Victoria por el rescate de estos dos personajes que últimamente, pues sí, han estado mucho en boga de los historiadores y de la colectividad general, y esperemos que siga creciendo porque todavía no es de conocimiento general para la población. Entonces, esperemos que en el futuro pues sean personajes tan famosos como lo puede ser un Simón Bolívar o un Miguel de Cervantes, por decir algo, ¿no? No, claro, y por supuesto ahí está la labor también del otro malagueño, otro paisano de Gálvez, Juan de Aragón, que es ilustrador, que está haciendo mucho en pro del legado hispano en Norteamérica. Claro, pues ahí está también la labor de los artistas, de los ilustradores, de los cineastas, de los músicos, Ferrer inclusive, de ¿no? Almagro es otro. Oye, ahora tú, antes que has dicho la marcha sobre Gálvez, los cuadros que está haciendo Ferrer Dalmau sobre Bernardo de Gálvez, tela marinera, ¿eh? Tela. O sea que ahí vemos siempre, coño, que tenemos talento, que somos capaces, que basta ya del autoodio, del complejo, de estar todo el día. En Perú, por ejemplo, es curioso que también, yo que viví allí 6 años, tú sabes, se ha inoculado mucho la frase de peruano, sufre peruano. Que sí, que hay que sufrir, pero que tenía que disfrutar, hombre, que tenemos motivos. Y uno de los muchos motivos, y sobre todo para celebrar el día de mañana, es Bernardo de Gálvez como, vuelvo a repetir, como la unión de los dos mundos que fue posible y que sin querer volver al pasado, estos ejemplos del pasado nos pueden inspirar el futuro. Porque el panorama que tenemos por delante, tela, ¿eh? Es gris, ¿Es gris? pero yo creo que la unión está en la fuerza y poco Sí. a poco pues la iremos logrando. Hay que pensar positivo, ¿no? Siempre, 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 porque si no, fíjate, si no se tira uno por el balcón. No, a mí de Gálvez lo que me queda es ese espíritu que yo creo que está impregnado desde el tiempo de los romanos, o sea, ese espíritu, llamémosle estoico, el decir yo solo. Mira, en estos tiempos tan difíciles, esa frase de Gálvez, yo solo, yo iré adelante para quitarle el miedo, creo que nos viene muy bien. Fíjate, fíjate por dónde. No hay mal que por bien no venga. Y creo que, como te digo, es un arquetipo en el diario digital Españoles de Cuba, que lleva nuestro amigo Ferran Núñez. Siempre hemos reivindicado a Bernardo de Gálvez, tanto su labor histórica como su proyección de futuro, porque encarna todo un arquetipo, un conjunto de valores, esa armonía de tradición y progreso, en fin, muchas cosas buenas de nuestra historia y de nuestro genio hispánico y latino entendido como heredero de Roma, no como reggaetón. O como lo ven los franceses, tampoco así, Tampoco me gusta porque al final eso es una farfolla bonapartista y no, no. Pues claro, por eso yo decía antes lo de diferenciado de afrancesado, como hacían en el sí. escenario. Pues claro, si tú en el siglo XVIII haces la política que yo creo que se hizo muy inteligente, de esa alianza, porque además fueron cuatro puntales: España, Francia, Parma y Nápoles. Efectivamente, sí, eso es algo que hay que entender como positivo. Y además pasa una cosa, Emilio, que esa leyenda rosa que hay sobre los austrias, mira, en el siglo XVIII los austrias también llevaron a veces políticas despóticas, igual que las llevó el marqués de Pombal en Portugal, igual que las llevó Pedro el Grande en Rusia, finalmente era un producto de la época, no era un producto de los Borbones. No, las dos monarquías, las dos casas reales tienen luces y sombras. Claro. Muchísimos reyes con bastantes luces ahí en los Habsburgo, como puede ser Felipe II o Carlos I o el mismo Carlos II. Y también los vemos en los Borbones. Tenemos reyes con muchísimas grandes luces como Carlos III, Felipe V, el mismo Fernando VI fue un Fernando gran VI, rey. sí, señor. Con él hubo la paz hispánica. Y hay que decir que, como dije anteriormente, la máxima extensión territorial del Imperio Español fue bajo la monarquía borbónica en la época de Carlos III. Donde además nos quitamos los pesos de las guerras europeas, aunque Felipe V intervino, pero a partir de los últimos años de Felipe V, la monarquía hispánica tomó una dirección mucho más clara de ser una especie de monarquía, llamémosle así, hispanoamericana. Lo importante es Exacto. América, el enemigo es el inglés. Tomamos una geopolítica mucho más nuestra que no de aquellas guerras de Flandes que nos desangraron de hombres y de dinero y de muchas cosas que al final, dice, bueno, pues en el siglo XVIII, sobre todo al final de la época de Felipe V,
tomamos un camino mucho más nuestro o mucho más acorde a nuestros intereses. Y yo siempre lo digo con el otro historiador hispanoamericano, el argentino Nicolás Duré. Le puse una vez un mapa, fíjate, de la época de Carlos IV, que todavía aparece por allí los límites de Alaska con los parlamentos hispano-araucanos. Y digo, Nicolás, éramos felices y no lo sabíamos. Sí, poco tiempo después, todo cambió para mal. Dios mío, ¿por qué? Sí, bueno, desde el momento en que Napoleón invade España, pues ahí se vino todo abajo. Lamentablemente ahí sí hay que decir que los gobernantes no tuvieron cabezas y cayeron como unos niños, porque no hay otra palabra, en el engaño de Napoleón. Y bueno, todo se vino abajo con un solo error. Así es la historia y bueno, nada más nos queda es estudiarla para no volver a cometer los mismos errores del pasado en el futuro. Yo acudo otra vez a Francisco Núñez, es que si con los Borbones del siglo XVIII se tuvo solo un siglo, entre comillas, de paciencia, pues bueno, si solo se tuvo un siglo y se justificó el movimiento aquel rupturista, pues al cabo de dos siglos ya es hora de que nos planteemos otra cosa, ¿no? Al cabo de dos siglos de estados que no van muy bien, porque en España tú sabes que tampoco estamos para tirar cohetes, ya es hora de que nos planteemos algo mejor, más acorde a nuestros intereses. Y ojalá ese espíritu de Bernardo de Galvez pues nos influya, ojalá. Amén, que así sea. Para terminar, Emilio, bueno, como les adelantamos a nuestros televidentes, tenemos en mente también el tema de los territorios italianos de la monarquía hispánica. Estos dos últimos programas que hicimos de los últimos bastiones realistas nos han dado nuevos suscriptores, lo cual tanto Emilio por su parte de Venezuela colonial como yo por este canal estamos muy agradecidos. Y bueno, para terminar, Emilio, ¿qué le decimos a nuestro telespectador sobre Galvez? Bueno, de verdad que muchas gracias por todos estos nuevos suscriptores y estos nuevos likes, tanto en Facebook como en Instagram también. Hay que señalarlo. Y que bueno, que estamos agradecidos por el crecimiento que hemos tenido en las redes sociales, tanto tú como Venezuela Colonial, que es donde estoy yo como uno de los administradores. Y que espero que nos sigan siempre y estén pendientes de que siempre estamos sacando información histórica muy importante, que en estos tiempos de desinformación, pues siempre viene bien estar al tanto y saber y conocer mejor nuestro pasado como hermanos hispanoamericanos e hispanoeuropeos también. Y como a ti te gusta mucho el lema Utraque Unum, y el lema Ultra, sí señor. Y en fin, pues nada, muchísimas gracias por todo, Emilio. Que viva Galvez y que mañana pases un felicísimo día de la hispanidad que compartimos con millones de personas en todo el mundo. Pues un feliz día de la hispanidad también para ti, Antonio, y para todos nuestros seguidores en todo el planeta Tierra. Sí señor. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Adiós.